Bienvenidos a su espacio Diferentemente Iguales. ¡Wow! ¡Qué imágenes! ¡Cuánta endorfina vimos en este video! Esa es la endorfina que hoy vamos a segregar, porque nuestro tema de hoy es el baile como herramienta de vida. ¿Sí? Nosotros necesitamos herramientas para vivir, no sobrevivir. Recordemos que muchas veces nos hemos enfrascado en autofrenadores. Decimos a las personas, ¿y por qué no vas al gym? ¿Por qué no bailas? ¿Por qué no haces ejercicio? Porque no me he comprado los zapatos. Entonces uno dice, bueno, mira lo que te traje, los zapatos. Y después que le llevas los zapatos, dice, no, es que yo me di cuenta que ahora ese mono que yo tengo, fíjense la palabra mono, ya no se usa. Ahora se usan licras. Hay que desdogmatizar, señores. Nuestro cerebro es simple y llanamente una caja de información que va a trabajar en beneficio de nuestro cuerpo y de nuestras emociones. Tenemos tantas barreras mentales y a veces el tiempo se nos va. Recuerden, Dios perdona, el tiempo no. Entonces hemos deseado a veces en enero, el inicio de una semana, esta semana sí, ahora sí voy a bailar, ahora sí voy a hacer ejercicio. Y empiezas a buscarte autojustificaciones para no hacerlo. Hoy en el espacio yo voy a tener un invitado maravilloso, alguien que se ha ganado mi admiración porque él no cree en esos dogmas, porque él permite que la gente fluya dentro de su libertad hasta en el vestir. Ese va a ser Opsan, que va a acompañarme en la segunda parte del programa. Pero ustedes dirán, Herminia, ¿y por qué estás tan formal si vas a recibir a alguien que baila? Porque ustedes y yo comenzamos el reto en este momento. Si tú, que todos los días eres ejecutivo, o todos los días estás en la casa como ama de casa, o vamos a romper esos dogmas, vamos a entender que hoy nuestro primer día de reto, lo voy a asimilar y poco a poco voy a permitir que no es la ropa, no es mi creencia, es simplemente el dictamen que voy a dar en mi beneficio. Cada hora que nosotros bailamos, estamos ayudando venas, arterias, sentimientos y emociones. Y cuando sudamos, no solamente estamos sudando, estamos brillando. Brillando como una joya, brillando como un diamante. ¿Te gustó eso, verdad que sí? Vamos a brillar, vamos a empezar a brillar juntos. Vamos a reconocer que el baile no tiene edades, que no hay excusas, que está muy chiquito o que el abuelo. No, si no lo sabían, nuestros huesos se fortifican, nuestros músculos, en la medida que bailamos, ejercitamos. Y el ejercicio más importante, el ejercicio mental. Hay que limpiar, hay que quitarse esas falsas ideas. Eso no es para mí, no es que ya la edad pasó, no es que estoy muy joven, no es que estoy muy chiquito. Esos son simple y llanamente frenadores mentales. Y los frenadores mentales es como cuando nosotros vamos a una fiesta y te preguntan, ¿cómo estuvo la fiesta? No muy buena. ¿Por qué? Porque no bailé. Y eso, ah, es que la música no me gustó o es que no me sacaron a bailar. Yo te pregunto, ¿te amarraron las piernas? No, ¿qué impedía que tú bailaras? Si tú querías bailar, tú puedes bailar. Si la música en ese momento no te gustó, la vida es variada, como el programa Diferentemente Iguales. ¿Quién te dice a ti que ese ritmo que estaban colocando no era para que tú te dieras una nueva oportunidad? Recuerden que la gimnasia mental, para evitar enfermedades como la pérdida de memoria, no hay otra cosa mejor que romper las rutinas. Cuando nosotros rompemos las rutinas, siempre bailo merengue, siempre bailo salsa, le estás dando oportunidad a tu cerebro de mantenerse joven, activo. Y esas endorfinas, serotonina, son esa herramienta que nos reviste, que la gente dice, chico, ¿y qué edad tienes tú? La que tú desees mirar en mí. Porque una cosa es la cédula y otra es la edad que nosotros decidimos colocarnos, esa famosa edad mental. Esta edad mental que hoy vitamina, nutrientes, porque Diferentemente Iguales, en esta segunda temporada nos traemos estos especialistas, estas personas que nos van a dar un compás mucho más amplio de lo que es estar bien. Bienestar, la palabra misma lo dice, estar bien. Y estar bien es hacer lo que yo
elijo en mi beneficio y el beneficio de nuestra comunidad. Imagínate tú, líder empresarial, madre de familia, padre de familia, que emprendas y dices, me voy a regalar unas horas de baile, unas horas de ejercicio, y cuando vienes a ver tu empresa, así como siguen tus lineamientos gerenciales, también siguen tu ejemplo, porque nosotros no solamente somos lo que decimos, somos lo que actuamos, somos lo que demostramos cada día y cada minuto. ¿Y qué mejor forma que demostrar? Muchos de los que me conocen saben, voy a cumplir 11 años sin que me dé gripe. Psicoinmunología sí, pero hay que aprender a disfrutarse los momentos, las personas, la vitamina del alma, porque el que no tiene vitamina interior, está difícil que las vitaminas exteriores te ayuden. Y por supuesto, en este instante en tu casa, en tu carro, donde nos estás viendo, tengo que agradecer, muchos restaurantes nos están colocando a sus comensales. Gracias, en gratitud siempre. Y qué bonito que uno, sin que lo esperen, llega y están viendo tu programa. Este enlace, quiero que lo hagas ahorita y te preguntes, ¿desde cuándo no bailo? ¿Qué es el baile para mí? Y estoy segura que detrás de cámara hay alguien que dice, yo nunca he bailado. Pregúntate, ¿no has bailado por qué? Por una creencia que dice que tú bailas mal. Tu creencia es tu verdad. Y recuerda que en la diferencia está la igualdad. No tenemos que bailar todos exactamente igual. Cuando nosotros ejercitamos las rodillas, es cuando dejamos los miedos. Y como aquí en Diferentemente Iguales, los miedos los dejamos a un lado y nos empoderamos del estar bien, ya venimos con nuestro invitado de hoy aquí en Diferentemente Iguales. Los despido con el abrazo de siempre, ya los espero. Ya estamos de vuelta aquí en nuestra segunda parte de Diferentemente Iguales. Veían a Oxán bailando con su franela roja. Bueno, ya se cambió. Ahora está con su franela azul en su mueble rojo. Yo vestida de rojo en el mueble azul, porque así somos, diferentemente iguales. Y hoy estamos representando lo formal con lo informal que todos llevamos en nuestro interior. Esa parte que tenemos que darle elasticidad. Y bueno, le doy la bienvenida a Oxán. Gracias por estar en Diferentemente Iguales, un joven emprendedor, orgullo de nuestra ciudad. Bienvenido. Muchísimas gracias, Herminia, por la invitación. Un placer para mí estar contigo. Te admiro muchísimo. Bueno, es una admiración mutua. Oxán tiene 12 años dándonos bienestar y salud. Por supuesto, un emprendedor ha disfrutado premio de emprendimiento durante los años 15 y 16, 2015-2016, como joven empresario y emprendedor. Pero más allá de eso, hay un hombre muy emocional, un hombre que nos va a empezar a enunciar, ¿por qué ByLife? Bueno, fíjate una cosita, ByLife, el nombre tan sencillo como que me lo otorgó el universo. Ok, las montañas de Venezuela, ya les hablaré un poquito acerca de ese capítulo de mi vida. Y ByLife, by de baile, lógicamente, life de vida, ok, sustituyo solo la B grande por la B de vida de Venezuela y de victoria, porque desde un principio, cuando creé ByLife, creí en el proyecto.
y ya lo visualizaba como lo que es hoy en día un fenómeno aquí en la ciudad que está cambiando muchas vidas, le está otorgando a muchísimas personas calidad de vida. ¿Okay? ¿Qué hace falta? Calidad de vida, señores. Yo tuve el honor de conocer a Opsan en una tarima que compartimos en un congreso internacional. Y les puedo decir que la adrenalina con la endorfina que se segrega en estos eventos donde está Opsan no tiene límites. Y hemos dicho que bailar es brillar, más que sudar es brillar. A mí me gustaría que Opsan, si usted no lo sabía, bueno, ya lo vieron en el video y próximamente nos van a ver al equipo de Diferentemente Iguales bailando con él. Queremos dar las dosis para que vean, vamos de lo formal a lo informal y vamos a reconocernos. Me encanta que tú no eres estructurado ni obligante, que contigo se puede bailar en camisetas, en franelas, no está el dogma que tiene que seguir ciertas disciplinas en el vestir. Y hemos visto que en las clases de Opsan hay una diversidad de edad. Totalmente. No hay límites, está la abuela, está la nieta, está la sobrina. Y me encanta esa autocompetencia, porque en los eventos también observo que no compites con ninguna otra persona, sino creas tus ritmos, avanzas dentro de lo que crees. Y en este momento te dejo hablar para que tú me digas cómo tú deslastraste esa costumbre que todo el mundo tenía que ir vestido igualito, que tenían que tener como casi que un uniforme, sino que ahora tú le permites a las personas, hasta vienen de su trabajo, y desahogar y bajar kilos de estrés. Eso se lo dijo una de sus alumnas, que baja kilos de estrés. Usted se imagina, cuando nosotros bajamos kilos de estrés, automáticamente bajamos kilos físicos. Bueno, Opsan, háblanos de esa vivencia, ¿por qué eres tan flexible y por qué dentro de la flexibilidad nos permites ver resultados? Bueno, fíjate una cosita, al momento de yo crear ByLife, estaba claro que la misión era mejorar vidas, aportar un granito de arena para que muchísimas personas alcanzaran el sueño que una vez yo tuve, ¿ok? Porque yo, en su momento, yo subí 40 kilos de peso, llegué a pesar 115 kilos, ¿ok? Como emprendedor y comerciante, la vida me llevó a apartarme del mundo fitness y centrarme en los negocios. Pero eso me pasaron una factura un poquito alta de 40 kilos. Por un lado subí 40 kilos y por otro lado mi mente también adquirió varios kilos en conocimiento, en sabiduría, vitales para darle paso hoy en día a este proyecto. ¿Okay? Soy muy flexible en mis clases porque tan sencillo como que mis alumnas me dicen, ¿qué necesito para ir a tu clase? Y yo le digo, voluntad. Wow. Voluntad al cambio. Sabemos que estamos en tiempos un tanto difíciles, ¿ok? Desde todo punto de vista, a nivel económico. Y lo que yo necesito es que la persona tenga las ganas suficientes de darle paso a un cambio. Y no me refiero al cambio físico solamente. Yo cada vez que hablo con mis alumnas, cada vez que voy a dar una clase, yo hago una introducción, ¿ok? Y doy unas palabras. Y le hablo acerca de que ByLife busca que la persona y cada persona que baile con nosotros obtenga primeramente bienestar mental y espiritual para luego darle paso al bienestar físico. ¿Okay? En su momento, esos 40 kilos de peso. Y hablando de momentos, porque momentos, yo no sé ustedes, yo me quedé extasiada. Esos momentos que van a ser de transformación. 40 kilos de más, 40 kilos que no solo era lo que se veía físico, porque si usted tiene sus 40 kilos y se siente bien, maravilloso. Pero si usted puede pesar 25 kilos y se siente mal, tiene sobrepeso, de estrés. De ese tiempo vamos a seguir hablando en nuestro siguiente corte. Ya regresamos en Diferentemente Iguales. Aquí los dejo con un abrazo.
aquí estamos, diferentemente iguales, hoy con nuestro invitado Obsan. Quiero sacarle el máximo provecho a esta conversación porque es para la vida, es para la salud física y mental. Obsan, en nuestra tercera parte, ya la parte de cierre del programa, háblanos cómo romper esos paradigmas para empezar a bailar, a empezar a disfrutarse la vida. Les cuento que está con el ritmo del gusano, muy pronto nos verán bailando allí. Ok, Obsan, háblanos de esos tips para nosotros arrancar. Tips principal, la alimentación. La alimentación constituye la base principal de todo cambio, ¿ok? Sencillamente somos lo que comemos. Mi recomendación es controla los carbohidratos a partir de las 3 de la tarde, que es cuando el metabolismo comienza a descender, ¿ok? Es decir, controla las harinas, controla los azúcares, controla, elimina si es posible las frituras de tu menú, ¿ok? Y tienes que activarte. Si en este momento no tienes dinero para inscribirte, puedes comenzar caminando o trotando 30 minutos al día. ¿Y por qué no bailar en tu casa? ¿Ok? Poner música y bailar en tu casa. Me encanta eso, bailar. Vamos a limpiar la casa en familia. A veces, qué sé yo, no limpiaremos todos los días porque no tenemos otras labores, pero tal vez los ventanales, o se va a lavar el carro, van a lavar el sitio donde tiene los muebles que no se usan. Ponga música, baile. Les recuerdo, los dolores de las rodillas muchas veces por el miedo a avanzar, el exceso de responsabilidades. Cuando bailamos, nosotros empezamos a romper esas dolencias. Háblame de esos ritmos que nos estás ofreciendo en este momento. Yo decía al público el gusano, porque muy pronto nos van a ver bailando el gusano. Bueno, mira, ByLife maneja alrededor de 12 géneros musicales entre ritmos latinos y no latinos, ¿ok? Es decir, podemos bailar merengue, salsa, bachata, tambor, reggaetón, hasta rock and roll, danza árabe y un nuevo ritmo que estoy implantando en las clases, que es el kizomba. ¿Kizomba? ¿Okay? Un ritmo, un género nuevo que nació en México. Y es muy apasionado, se puede decir que es un derivado de la bachata. Oh, es mucho más lento, más apasionado, más sensual y es maravilloso bailarlo, te conectas, se puede decir que con la energía del amor. Dios, bueno, los que me conocen detrás de cámara saben que me encanta bailar. Bailaba zumba, pero ahora kizomba no lo había bailado. Esto es lo que nos hace emprendedores y únicos. Tú eres un emprendedor bastante joven que has logrado calar y posesionarte de eso. Tu marca, más allá de una marca comercial, es una marca personal. ByLife es vida a través del baile. ¿Qué le recomendamos a esos emprendedores que tienen ideas y que nunca falta el familiar que te dice eso no es, eso no sirve o eso no va a funcionar? En este momento quiero citar una frase del productor de cine Woody Allen, que él dice que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir, ¿ok? Insistir hasta vencer. Nuestro libertador, Herminia, yo leí en el libro de 100 fórmulas para alcanzar el éxito, nuestro libertador, antes de libertar estos cinco... naciones. Estas cinco naciones, él perdió 17 batallas, ¿ok? A la número 18, él venció. Entonces, si nuestro libertador no se rindió y en su último lecho de muerte, en sus últimos momentos, le preguntaban las personas allegadas a él, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, mi comandante? ¿Qué hacemos? Y él decía, vencer. Vencer, vencer. Entonces, tan sencillo como que insistir, persistir, resistir, ¿ok? Adaptarnos a la tormenta, pero con amor, sin quejas. Qué bonito. Sin quejas. Y jamás desistir. Tenemos que seguir adelante, pase lo que pase.
importantísimo, invocando siempre y teniendo nuestras mentes, poniendo a trabajar nuestra mente a favor de nosotros, no en contra, ¿ok? Es decir, tiene que existir pensamientos positivos en todo momento. Creamos lo que creemos. Si crees que estás enferma o enfermo, así no lo estés, el universo desde arriba te va a conceder tu petición o tu decreto. ¿Te está diciendo que estás enfermo? Entonces vamos a enfermarte. No lo estás, pero tú lo estás diciendo. Si al contrario, por muy enferma que estés, invocas pensamientos positivos y dices que vas a sanar y que estás sana, desde arriba te van a conceder tu decreto. Así que sí se puede. Bueno, nosotros desde aquí estamos decretando más felices, más sanos. Y ya saben, bailar es herramienta de vida. La herramienta que hoy, gracias Oxxam por gracias venir, a ti, es un placer tenerte igualmente aquí. Y ya saben, es la primera de muchas entrevistas que vamos a estar y muy pronto nos verán bailar con Oxxam. Se les quiere bonito y bailemos. Vamos a bailar bajo la lluvia, bajo el sol, pero bailemos. Se les quiere. Los dejo con un abrazo enorme y lleno de endorfinas.